Este es un folleto de publicidad de un supermercado que es el Milan Market, que está en una zona, digamos, no muy barata de Miami, que es Sunny Island. Pero no llega con los precios actualizados de hoy. Esto es de hoy. A ver, esto no lo sé porque no tomo agua mineral, no sé cuánto. Son 2, 4, 6 botellas. De 5 litros, dice. Sí, $4. $4, esto está bien, digamos. Claro, 4 por $4, $16. ¿24 pesos? Lagui, sí, $60. Parece que son más, ¿eh? Me parece que son 24, ¿eh? 24 por 5 litros, dice el lagarto. Ah, bueno, 24 por 5 litros. Esto está bien. Es muy barato. Son $4 el pack. Esto es baratísimo. El agua está bien. Está regalada el agua, hay que ir a tomar agua en Miami. Bueno. Esto son arándanos. Los arándanos. Acá se consiguen 2 cajitas por $50. Yo la verdulería que compro yo. Sí, en oferta puede llegar a estar eso, pero cada cajita lagarto ponele 40. ¿Eh? En pesos, precio general. Acá te venden 2 por $5. 5 por $4, $20, lagarto, $200. Un poquito más caro. Estas son, no son frutillas, son como. Son frambuesas. 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 $2 por $5, también $200. Sí. Está un poco caro. Está un poco caro. Está un poco caro. El vino, este es un vino, si lo comparamos con los nuestros acá. Sí, de repente. Estos son de muy mala calidad, Ni con soda, van esos. Sí. Son de mala calidad comparado con los de acá. Están $9. $9 serían... Y son casi... $360 pesos, exactamente, o más. Es caro el lagarto. Es caro el vino. Sí. Vamos al salmón. Salmón acá es caro también, ¿no? Y el salmón acá el kilo está arriba de $450 lagarto. Pero esto es la libra, es decir, medio kilo, un poquito menos de medio kilo. La libra está caro también. Son $9, medio serían... $360. El kilo está a $700 lagarto. Sí. ¿Y acá cuánto vale? Y 450, 500, ponele. Acá. Esto es cerdo. El chibón. Cerdo sería, ¿qué parte sería? Es como un peseto, parece. No veo qué es, pero parece que fuera el carré, lagarto. El carré. Un carré. También la libra, $4 o $3.99. Claro. ¿Serían cuánto? 160, 160 eso está en precio. Este está en precio. Sí. El cerdo está en precio. Sí. Y acá... La libra. Acá vamos al... Es medio kilo. Sí, no, está caro también, lagarto. Está caro, entonces. Y esta es la carne de vaca. Qué rico, es un tibón. Vale la libra, es decir, el medio kilo, $9, 8.90. $360 pesos. También caro respecto a nuestro precio, digamos. Bueno, cambió. Fíjate vos que si vos ibas el año pasado, todo esto estaba a mitad de precio. Es decir, más o menos como acá. Exactamente. Y en algunos casos, un poco más barato porque, reitero, este supermercado está ubicado en un lugar que no es el más barato de Miami. Perdón, estaba a mitad de precio. Claro, no, el dólar. El mismo precio. Esto está igual. Exactamente. Esto está igual. El dólar nuestro estaba a mitad de precio. Pues. Entonces, acá hay una razón, además del billete aéreo, por el cual el 30% de gente menos, hay un menos 30% de gente que normalmente iba a Miami y ha decidido no ir a Miami. Este es uno de los motivos, porque el tipo que alquilaba un departamento, compraba en el supermercado, cocinaba y comía más o menos como acá. Se ha hecho caro. Está caro. Bueno, quería mostrar esto porque justo llegó esta mañana, se ve que hay alguien acá de la producción que viaja a Miami, que le llega y que compraba en ese supermercado. Por ejemplo, una cena, bien, qué sé yo, $50. ¿50 personas? Una cena sentado con mozo. Sí. Son $100. Sí. Son 4.000 pesos. Sí. Son 2.000 pesos. Claro, 50 personas son 2.000 pesos. Claro, es caro. Ponele que vayas a un lugar barato, un lugar argentino. 50, 100 lugares. No, más o menos. 70. Bueno. ¿Con vino? 70. ¿Y sin vino? 60. Sí, 50. 50, son 2.000. ¿En un patio de comidas? Sentado, pero tú digamos, te servís vos, vas a comprar y te la traes, vas a comer por $11, $12, $13. $13.
Dos personas. En un patio de comida. ¿Sí? Claro, en un patio de comida, bueno. No en un restaurante. No, un patio de comida. Donde entra la hamburguesería también. Igual, son 400 mangos por persona. Son más o menos 400 pesos. Sí, pero no puede estar comiendo 10 días que esté en Miami, no puede estar comiendo en una hamburguesería o en un patio de comida. Claro. Pero sí, ¿por qué no? Si tenés para comer pollo, puedes comer cualquier cosa en un patio de comida. Ensalada, pollo, pescado, burger, lo que vos quieras. ¿Está bien? Si vos vas con ese presupuesto acotado. Pero es caro. Sí, pero ahora. Claro, ahora, es caro, ahora, pero ten en cuenta que dice Carlos, 40, 50 dólares. Claro, lo que dice. En un restaurante. Lo que dice el doctor es sentarte en un restaurante. No, es un restaurante de medio pelo. ¿Pero qué es lo que uno busca? ¿Se va a vacaciones? Que te va a ir, te va a comer un sándwich en la plaza. Claro. ¿Se va a vacaciones? Sí. Acá un medio. Acá dos personas, 900, ponerle 1,000 pesos por persona. Sí, en un buen restaurante. ¿En un restaurante? Comiendo tu cabrito, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Sí, con vino. ¿Por persona o dos personas? No, dos personas. Dos personas. Mil. Acá Dante en un restaurante comiendo, digamos, bien pero tranqui, sin excesos. Y un restaurante, en un restaurante, Lagarto, ticket promedio, 500 pesos por persona. Pone entrada, tranqui, plato principal, postre y bebida. Ah, no, entonces muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Por eso buen precio. Muy bien. Bueno, bien. Bueno, ahí hay una diferencia sustancial con lo nuestro ahora, con los precios. Lo mismo debe pasar que en Europa. Aunque Casi 50 pesos. El euro está casi 50. Está un poco menos ahora, pero ponele 50 pesos el euro. Pero lo que usted dice es cierto. La gente antes iba a alquilar un departamento, compraba en el super, ahí sí hacía diferencia. Ahí hacía una diferencia muy grande porque comías casi como acá. Exactamente. El mismo precio de acá. En el centro, la gente que anda todo el día en el centro haciendo trámites, que es muchísima la gente, come por 190, sí, hay 170 y por 200 pesos. Hay menú ejecutivo por ese precio. Acá en Córdoba. Acá en Córdoba. Donde el almuerzo yo, por ejemplo, mira el hotel Dora, 190 pesos. Otro ítem que uno podría bajar de precio es no alquilar auto. No alquilar auto. Uno se mueve mucho, el sistema allá de Uber funciona, funciona a la perfección. Yo tengo gente que ha viajado y que ha gastado la mitad de lo que hubiera gastado con el auto. Con el auto. Moviéndose con Uber. Con el Uber, claro. Y uno dice, che, pues yo me quiero ir a un shopping. Sí. Se tomaban un ómnibus que salía de ahí desde el hotel. De los hoteles y te llevan y te traen. Con aire acondicionado, claro, hay que empezar a rebuscársela. Pero bueno, nosotros le damos la opción de salir del país gratis.